Seguimos apostando por las familias numerosas y lo hacemos eh, apoyándolas en la bajada de impuestos que estamos tramitando para las ordenanzas fiscales y el presupuesto de 2023. Lo hemos hecho desde el principio de legislatura, progresivamente, y ahora es más necesario que nunca por las circunstancias económicas, por el contexto y la situación actual. Nuestra apuesta es firme, es sólida y lo que hemos hecho ha sido aprobar en estas ordenanzas fiscales que en las familias numerosas de categoría general han pasado del 30% al 60% en la bonificación del IBI y las eh, familias numerosas de categoría especial hasta el 90%. De esta manera son más de 2000 familias las que se benefician directamente de esta bonificación fiscal que creemos que es muy importante porque sin duda son de las familias que tienen más gastos que merecen ese apoyo y ese respaldo igual que estamos haciendo con las clases medias y, y la población en general con, con una atención personalizada en esta crisis para que tengan el apoyo del ayuntamiento para poder afrontar y sobrevivir a este contexto económico en el que siguen eh, encareciéndose los precios en el que se sigue encareciendo también pues la energía el combustible eh, todo en general eh, cuesta más por lo mismo tenemos que pagar el doble y el triple y esas medidas van encaminadas en hacerle la vida más fácil y dar respuesta a sus necesidades. Pues hemos venido a presentarle el reto Familia 2023 que la Asociación de Familias Numerosas tiene para la región de Murcia y hemos sido recibidos como siempre con el interés y la amabilidad de la alcaldesa y uno de los temas que le presentamos en este reto Familia 2023, 2023 era la deducción del IBI. Para las familias numerosas. Pues nos encontramos con la agradable sorpresa de que se aprueba en pleno próximamente y que recoge todas nuestras reivindicaciones. Y además se ha interesado en el resto de propuestas que hemos hecho para las familias numerosas. Sí. 5.300, de las cuales casi 1.000 son de tipo especial, de régimen especial. ¿no? Y además hay una, hay una buena noticia también eh, que ha anunciado. Eh, Feijó en el Congreso Nacional de Familias Numerosas, que con cuatro miembros van a ser de categoría especial. Pero al fin y al cabo, la familia numerosa con cuatro niños implica renovación generacional, implica consumo, implica. porque nuestro lema es no pedimos lo que necesitamos, sino lo que merecemos, por un lado. ¿Por qué? Por lo que aportamos a la sociedad.